porque se los digo de una vez, ni me voy a doblar, ni me voy a rajar. Aquí está la prueba de cómo este gobierno de mentiras, cómo este gobierno ha inclusive ocupado recursos de temas tan delicados como el secuestro y la desaparición forzada para buscar tener el control de mis comunicaciones, la geolocalización y el registro de mis llamadas. Como lo decía, no solamente mías, las de él también. No una vez, 15 ocasiones pidieron desde agosto, porque perdieron la elección en junio. Desde agosto del 2021 aquí están en una chicana pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad todos estos datos, involucrándome en carpetas, en técnicas de investigación relacionadas con secuestro y desaparición. Primero, quiero agradecer los mensajes de solidaridad, por supuesto. Hace unos días que recibí del presidente Jesús Zambrano, quiero, Luis, darle llegar al presidente Zambrano y, por supuesto, agradecerte mucho este mensaje de solidaridad. De igual manera, a mi presidente Alejandro Moreno, muchas gracias, presidente. Por supuesto, a todo este grupo parlamentario, a Rubén, al senador Añorbe, por supuesto, a mi hermano Pablo Angulo, a Cintia López Castro, gracias. También, de igual manera, quiero agradecer mucho a Ángel Ávila, a Karen Quiroga. De igual manera, a mi partido, al sistema PAN, a mi jefe nacional, don Marco Cortés. Muchas gracias, mi querido Marco, por este acompañamiento y por este apoyo. Por supuesto, a mi líder, al coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, muchas gracias por tu apoyo, coordinador. De igual manera, al presidente del partido en la ciudad, tu apoyo incondicional ha sido vital en esta etapa. Por supuesto, a todo el sistema PAN, a mis compañeros alcaldes, a Mauricio Tabe, a Sandra Cuevas, a Margarita Saldaña, a Lía Limón, a Adrián Rubalcaba, a Giovanni Gutiérrez, a Alfa González, que han estado, Luis Gerardo, Adrián Rubalcaba, y de igual manera, quiero agradecer al Frente Cívico Nacional su acompañamiento. Gracias, Emilio. Gracias, Silvia. Gracias, Daniel. ¿Por qué están aquí? Porque se los digo de una vez, ni me voy a doblar, ni me voy a rajar. Aquí está la prueba de cómo este gobierno de mentiras, cómo este gobierno ha inclusive ocupado recursos de temas tan delicados como el secuestro y la desaparición forzada para buscar tener el control de mis comunicaciones, la geolocalización y el registro de mis llamadas. Como lo decía, no solamente mías, las de él también. No una vez, 15 ocasiones pidieron desde agosto, porque perdieron la elección en junio. Desde agosto del 2021 aquí están en una chicana pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad todos estos datos, involucrándome en carpetas, en técnicas de investigación relacionadas con secuestro y desaparición forzada. Y por cierto, todas estas se las he visto y se las he anunciado. Nada de lo que dicen de mí ha sido una sorpresa. Les he avisado de la filtración que me han dado sus funcionarios, porque por supuesto que hay muchos funcionarios de la Fiscalía que saben que lo que están haciendo está mal. Y absolutamente todo se los he dicho y todo se los he denunciado. No voy a dejar de denunciar a este gobierno, no voy a dejar de ser opositor a este gobierno y no voy a dejar de seguir gobernando y dando lo mejor porque Benito Juárez, aunque les duela a este gobierno, la alcaldía más segura de la ciudad de México. No lo voy a dejar de hacer. Proyecto opositor de la ciudad, en donde, claro, por supuesto, que en cualquier democracia tendría que ser natural tener aspiraciones políticas. Lo que no es normal es que prácticamente, ya me buscaron mis cuentas a través de la UIF en 2021 y está comprobado, ya buscaron mi patrimonio a través de la Contraloría, ya se metieron a mi vida privada a través de mis telecomunicaciones y no me han encontrado nada ni me van a encontrar. Y se lo digo a la jefa de gobierno, aquí la espero. Aquí espero a esa jefa de gobierno que para algunos dice que es una mujer
de avanzada y de grandes proyectos. La línea 9 del metro, le recuerdo, doctora, que se va a caer. La línea 12 ya se les cayó. Ya chocaron los trenes de la línea 3. Y ni un solo responsable de su administración está tras las rejas. Pero ante sus dichos, mis hechos. Aquí está lo que decía el coordinador parlamentario. La denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque no me voy a quedar callado, porque no nos van a doblar, porque ante cada acusación los voy a denunciar, porque no tengo nada que esconder, porque estoy profundamente orgulloso del gobierno que he hecho en Benito Juárez, un gobierno que fue reelecto por más del 70% de la población, y en 2018 les gané. Y en 2021 les ganamos. Y en 2024 todo este equipo y toda esta alianza les va a quitar la Ciudad de México. Por último les digo que ahí están todas y cada una de las acciones. Seguimos siendo una de las alcaldías mejor calificadas por sus vecinos. Todo, absolutamente todo lo que hemos hecho en beneficio de los vecinos, ahí está. Es público, es transparente, está vigilado por ellos desde el 2018. Y ante eso, no me van a doler. Les agradezco mucho a mis compañeros del Sistema PAN, les agradezco mucho a mis compañeros del PRI, del PRD y por supuesto, el Frente Cívico Nacional, que nos acompañe en este día. Muy buenos días.